Hola gente, espero que estén muy bien. En este video quiero ayudarlos a maximizar las posibilidades de obtener equipo de 5 estrellas en Wulong. Estoy seguro que muchos quieren obtener cuanto antes ese set de armadura en la rareza más alta hasta ahora en el juego, o quieren tener todas las armas en 5 estrellas. Por lo que no solo está bien conocer los mejores lugares para farmear este equipo, sino que también saber cómo podemos hacer para incrustar los atributos necesarios para poder conseguir el mejor equipo. Ya que si podemos armar un build de agua o de fuego o de tierra, también podríamos armar uno para tener mayor suerte, o mejor dicho, la máxima suerte posible, y cruzar los dedos porque nos toque el equipo que tanto estamos buscando. Antes de seguir con el video, quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierden de nada de Wulong por acá en Loot Gaming. Estoy muy seguro que muchos de ustedes ya saben de lo que les voy a hablar, ya que si llegaron hasta el New Game Plus, muchas de estas cosas las tienen claras, pero pueden haber algunos también que aún no saben muy bien la mecánica de incrustar y cómo funciona, y sobre todo qué atributos vamos a necesitar para que el drop mejore. Yo sé que actualmente, así tengamos en cada pieza de equipo el atributo suerte, la rareza de equipo que conseguimos no es muy buena que digamos, pero siempre vale la pena maximizar esa suerte y mejorar el equipo, o por lo menos la frecuencia con la que conseguimos equipo que valga la pena. Lo primero que les quiero mostrar es que necesariamente tenemos que incrementar el atributo suerte. Como ven, hay incrustaciones que nos van a permitir aumentar 26, otros 29 puntos en suerte. Es importante aumentar todo lo que podamos esto, sin sacrificar atributos importantes para nuestro build, pero sí reconociendo cuáles podemos omitir e intercambiarlos por este, ya que la suerte nos permite encontrar con mayor frecuencia equipo raro o muy raro. Por otro lado, necesitamos también el atributo tasa de obtención de equipo. Si ese atributo lo tenemos en A, mucho mejor. Es común encontrarlo en accesorios de 5 estrellas, pero también están en accesorios de 4. Este atributo lo que hará es que la tasa de objetos que obtenemos al derrotar enemigos aumente, por lo que tendremos cada vez mayor probabilidad de obtener equipo, y por lo tanto también mayor probabilidad de equipo de buen nivel. No lo confundamos con la tasa de obtención, ya que este atributo solo se refiere a objetos, más no equipo como armas, armaduras o accesorios. Gente, estos dos atributos son esenciales para aumentar la obtención de equipo en el juego, y sobre todo, equipo de buen nivel, lo que se traduce en la máxima rareza actualmente en el juego, que son las 5 estrellas. Igual como les digo, y como dije en el último video, no nos salvaremos de tener que armarnos de un poco de paciencia y farmear un buen rato por el equipo que estamos buscando. Si no quieren perderse contenido de Wulong, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle al pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.